¿Qué tal? Buenos días. La delegación española ante el Comité Olímpico Internacional ya ha regresado y la prensa abre hoy sus portadas hablando de la traición del COI y también de conspiración. Vamos a hablar de este tema en nuestra tertulia y también Madrid. El secretario de Estado norteamericano John Kerry visita hoy Londres para seguir sumando apoyos a la operación militar contra Siria. El presidente Bashar al-Assad. En los deportes, Fernando Alonso consiguió ayer el segundo puesto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El asturiano remontó desde la... Bueno, empezamos la semana con el tiempo mejorando, pero con algo de lluvia. Unos chubascos que, eso sí, se quedan por el sudeste de la península. Silvia Laplano, buenos días. Gracias, Silvia. Hasta luego. Ya está de vuelta, como les decíamos, la delegación de la candidatura a Madrid 2020. De madrugada han aterrizado. El PNV y los socialistas vascos darán hoy los últimos retoques al acuerdo de colaboración que han alcanzado este fin de semana. Se basa en cuatro ejes. El Banco Nova Galicia quita desde hoy la cláusula suelo de sus hipotecas después de la decisión judicial que le obliga a hacerlo y devuelve el dinero de los atrasos a sus clientes. Rita Alonso, buenos días. Pues sí. Silvio Berlusconi podría ser expulsado del Parlamento italiano por su sentencia condenatoria en el caso Mediaset, una decisión que está en manos de los senadores. Precisamente el día en el que vuelven a clase más de 7 millones de alumnos de enseñanza no universitaria y el regreso es más caro que el año pasado, al menos un 15% más, según algunas asociaciones de consumidores. Hoy, en miles de hogares españoles, con más o menos esfuerzo, la liturgia de la cartera es otra vez la misma. Precisamente a la India llegan cada año cientos de niños de Nepal comprados a sus familias para que acaben trabajando en los circos indios. Fabián Barrio, un aventurero español, ha iniciado este fin de semana un viaje en motocicleta hasta allí para investigar y sobre todo denunciar este tráfico de niños. Gracias, Silvia. Es lunes 9 de septiembre y es momento de echar un vistazo a la prensa del día que sigue reflexionando sobre qué ha podido pasar para que Madrid no se lleve los Juegos. De una gran organización internacional donde entran muchos intereses. Y que sepa la gente que nos está viendo, que no solo está Víctor y Arsenio, sino que también está con nosotros esta mañana Juan Pablo Colmenarejo, porque lo tienen al cubre. No, pero solo una cosa, es decir, parece que la profesora... Después del verano, el movimiento se demuestra andando y han venido cargados de pilas y no les va a venir mal, porque esta semana el Congreso y el Senado recuperan toda su actividad. Con la vuelta al... Hace tan solo un año conocíamos esa decisión del presidente Monago relacionada con ese rechazo del IVA cultural y justo un año después, en este Día de la Comunidad, el Día de Extremadura, anunciaba una de esas medidas que era el asunto de las pensiones. Hoy estamos muy pendientes de las reacciones que pueda haber a esa decisión, a ese anuncio del presidente Monago. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Monago está constituyendo una especie, incluidas a las lesbianas, que también tiene... Él ejerce las competencias, como bien han dicho, que ¿Y la oposición? Sí, siempre que se... ¿No? ¿En relación a los planes de pensiones privados en los próximos meses? Bueno, el Ministerio... ¿Está previsto? Mente ligado, cuando hablamos de pensiones, hablar de trabajo, en este caso, hablar del paro y de la afiliación a las... Pues septiembre probablemente. Decía mi compañero Juan Pablo. En este arranque de temporada, oye, los desayunos, muchísimas gracias, hasta otra ocasión. Rápido, para echarle un vistazo a la prensa digital del día, empezando a golpe de ratón con la portada de 20 minutos. Gracias, Amparo. Momento de saludar al canal 24 Horas. Ángeles Bravo, buenos días. ¿De qué asuntos vais a estar pendientes? ¿Qué tal, María? Buenos días. Gracias, Ángeles. Momento de echar un vistazo al tiempo. Silvia Laplana, habla de nuevo. Y ya tenía yo ganas. Ya tenía yo ganas. Mariló, perdóname que estoy un poco desentrenada, ¿eh? Ya te veo con el ratón. Manuela, ¿qué tal tu veraneo? ¿Me oyes? ¿Qué te parece? Claro que te oigo. Claro que te oigo. Estás para comerte, ¿qué quiere que te diga? Estás estupenda. Te has cortado el pelo, estás morenita. Nada, el pelo me lo ha cortado aquí Teresa y nada, el verano perfecto. Perfecto. ¿Y la reentré? Pues mejor todavía, porque con este equipo que tengo yo los desayunos, vamos, para chuparse los dedos, fenomenal. Bueno, cariño, que pase un buen día. Un beso grande, Mariló.